Espejito, espejito, dime si acaso de la historia tú eres el mejor bloncito. Sí, pero aplica solo por unos días. Soy fanático de los Dreams, del Opoti, del Let the Music Burn. Soy fanático de Blond desde su primer lanzamiento, en donde hicieron un auricular en forma de gotita que me hizo disfrutar más mi música, más que los FH5 que compré hace ya bastante tiempo con una diferencia sustancial de precio. Fui fanático de Blond BL05, tanto así que considero que no recibió el amor suficiente que debería. Fanático del Blond BL01 porque fue el auricular que me mostró las maravillas del Burning. Fanático al por mayor, y no estoy mintiendo, de Blond Mini, porque pensé que esa cochinadita no me entregaría un buen sonido. Y ¡boom! Lo que empezó como una broma terminó en resultar en uno de mis auriculares favoritos. E insisto, no es broma. Llega a Blond Prometheus con su extrañeza en su construcción, que me encantó. Me fascinó, de hecho. Pero el sonido. En el sonido está un pero. Y no porque sea malo, es un muy buen sonido que yo podría disfrutar por horas y horas y horas. Pero aquí ya no sentí algo nuevo, algo diferente. Pequeñas mejoras, sí, apreciables mejoras sin duda a lo que había escuchado anteriormente en esta marca, pero no sé, comenzaba a notar algo. Llega Blond Max o BL Max y pasa lo mismo. Tal vez seré un poco quejumbroso en este video, no por el costo de ese auricular, que a mi punto de vista entrega una calidad sonora grandiosa por lo que vale, $37, está muy bien. No por su empaquetado, ya que estoy acostumbrado a que Blond entrega todo de forma muy básica. No por su construcción, porque lo considero un audífono sólidamente construido. No, no es por eso. Hace poco hice mención de algo muy importante cuando charlé con ustedes sobre un auricular, los Moondrop Kato, y comenté que muchas compañías salen de su zona de confort y otras rompen esquemas. Pero si no innovan, aún con ese éxito precedido, vuelven a instaurarse en una zona de confort. Nueva, pero zona de confort al fin y al cabo. Y no, innovar no es estar sacando auricular tras auricular, mes tras mes. Es mostrar razones por lo cual estás haciendo eso. Es decir, sí, es un nuevo modelo porque hay una nueva propuesta. Recién salieron a la venta los Blond BL07 y con lo ya visto, puedo imaginar cómo se escucharán. Ojalá me equivoque, pero la tendencia ha ido por esa vía y no, no creo equivocarme. Ahora, aclaro desde este punto. Amigo, amiga, ¿no has tenido en tus manos algún Blond y quieres probar su firma de sonido? Adelante, vuelvo a mencionarlo. Es un auricular con un sonido sumamente agradable, con claridad dentro de su rango de precio bien establecida. Es una buena compra, y sí, lo recomiendo. Y claro, espera escuchar por qué lo menciono, porque en sí no es perfecto, por supuesto que no dista bastante de serlo, pero ya lo adelanto, es bueno. Mi comentario va más en el sentido de decir dos cosas. Número uno, ¿ya has escuchado a Blond? Ve por otra cosa, no compres los Max. No porque no hayan diferencias con otros Blond, pero es que estas me resultan tan sutiles que considero que no pierdes o ganas mucho comparándolo con los tres recientes modelos que la marca ha sacado. Segundo comentario, iba ingenuamente a la empresa porque sé que muy probablemente no van a escuchar estas palabras. Adoro sus diseños extravagantes, adoro su firma, pero innoven. Si están sacando un nuevo modelo que realmente se sienta como un nuevo modelo, fuera de la carcasa. Bien, ya fueron muchas quejas. El sponsor. Esos chiquitines gigantes, los tenemos aquí gracias a la tienda de AliExpress de Audio Friendly Store, conocida también como Keep Hi-Fi, quienes tan amablemente nos lo enviaron con fines de este video sin costo alguno. Te dejo links directos de su tienda y en redes sociales, así como su página para que le des un vistazo en la descripción de este video y así podrás ver qué cosillas por ahí te pueden interesar. Creo que mi introducción es bastante explícita, que este apoyo no involucra algún peso en mi opinión. Es chistoso, el reclamo en sí no es por el auricular. No, no, tranquilo niño, tranquilo. No, no, no es por él, sino por lo que está haciendo la marca con sus auriculares. En fin, sobre el empaquetado no podemos decir mucho, tenemos lo básico. La cajita con la ilustración del auricular. Estos vienen dispuestos en una presentación muy sencilla. Y dentro de una caja, el clásico y entrañable costalito de transporte. Dentro de esto, dos sets de puntas, los clásicos y su cable. Nada más. Aunque retomando sobre las puntas, un par de ellos siempre me ha llamado la atención porque su forma es muy similar a las Spinfit 145 o CP 145. Incluso al adentrarla,
Notaremos que su cuello es movible como esas puntas. Entonces, no sé, siempre se me ha hecho curioso al menos este aspecto. El cable lo puedes pedir sin micrófono o con micrófono, sencillo, pero con muy buena construcción y bonita apariencia, cubierto con TPU para conferirle un poco más de resistencia. Parte proximal con memoria preformada, de un material semirrígido que en mi oído resulta cómodo de tener, en terminación de una especie de QDC propietaria con relieve y transparencia que indica el lado que estamos sosteniendo. No cuenta con slider y, bueno, salida 3.5 milímetros. Funcional y estéticamente hablando, es un cable que no tendrás que reemplazar. Hice cambios con cables de otros materiales y no noté algún cambio sonoro. Así que en ese punto no te preocupes, estás cubierto muy bien. Sobre el diseño, acostumbrado a lo que hace Blon al entregar auriculares con formas, pues, bastante fuera de lo común. Blon BL Max no sería la excepción, con un tamaño en su placa frontal e interior enorme, construido en dos piezas de metal, se percibe muy sólido la mano. Su construcción está bien realizada, bien pulida, no encontrarás algún borde filoso o molesto, ni rebabas. En lo particular, me parece un audífono bonito e incluso hasta elegante. Incluso parece un accesorio de joyería, aunque algo en lo que me falló Blon es en su cromado. Qué mal se escuchó eso. Tienes que elegir color gunmetal, como este, color plateado y color azul. Bonitos los tres, sí, pero menciono que me falló porque, aunque los he cuidado, ya se notan por ahí unos cuantos rayones, como podrán darse cuenta en este momento. Tengo mis Blon BL-03, BL-01, Mini, que son pues prácticamente de batalla, incluso los tengo en esta cajita, la cajita de los Blon. y repito, esos Blon, los Blon Mini, los 01 y los 03 son de batalla. Y en todo ese tiempo de uso, ya casi dos años, bueno, al menos el Blon BL-03, apenas si se alcanza a distinguir uno que otro rayón. Claro, Blon BL Max, al tener una superficie mayor, es más propenso a las inclemencias mecánicas. La parte interna también es grande, retiramos la punta. Y un punto muy gracioso, grandote y todo, pero sigue teniendo una boquilla pequeña. Su extensión es similar a lo que vemos con Blon BL-03 y BL-01. Claro, creo que le ayuda más el cuerpo del audífono, que va a reposar en el cavum del oído y en la concha del oído para tener un mejor ajuste, pero me resulta curioso. De forma oculta, si lo viéramos de frente, porque no se nota para nada, pero hacia este lado sí, notamos que su conexión es de dos pines. Me resultó un audífono cómodo, aunque al reposar mi cabeza de lado en la almohada por breve momento, como los 10 o 15 minutos, ya resultaba un poco molesto, donde comento que reposa el cuerpo interno del audífono, pero solo en este escenario. Sobre lo demás, pude utilizarlo por largo tiempo. El tamaño de mi oído es mediano, para que tomen en cuenta esto que estoy mencionando. Creo que en oídos pequeños podría resultar algo incómodo, y no por su placa frontal, sino por el cuerpo interno, que resulta un tanto robusto. Ahora, respecto a las especificaciones técnicas, nos encontramos con algo nuevo, o al menos dentro de lo que Blon nos había dado anteriormente. Cuenta con dos drivers de tipo dinámico, el más grande de 10 milímetros de diámetro y el otro más pequeño de 6 milímetros de diámetro, de peso ligero. Similar incluso a lo que habíamos visto con Blon Prometheus, el cual es de 10 milímetros pero de peso ligero. Y vuelvo a insistir en distinta configuración. El primero, el driver más grande, dedicado a las frecuencias bajas, mientras que el segundo lo hace en frecuencias medias y altas. La implementación de esos drivers dan como resultado ciertas particularidades que ya hablaremos más adelante. Sobre su impedancia, esta tiene un valor de 32 ohms y una sensibilidad de 115 decibeles. Características que, aunque bien lo hacen parecer un auricular fácil de mover y no requieren sí tanta potencia, se verá favorecido al darle un empujoncito con un equipo de audio dedicado en lugar de solo usarlo con tu celular. Así que recomiendo hacer esto y afortunadamente un equipo básico le hará justicia. No te preocupes por más. Y bien, respecto al sonido, y siendo consistente con mis comentarios iniciales, creo que aunque tenemos buenas características que lo hacen un audífono relativamente versátil, una gran mayoría encontrará agradable de escuchar, por supuesto, y que también entrega un buen detalle y claridad en este rango de precio, no ofrece algo extraordinariamente diferente a lo que vimos con los últimos modelos de la marca. Vamos a lo que sí se diferencia. La percepción de la escena sonora resulta más amplia a lo que escuchamos en el resto de la familia Blon. No solo me refiero a un soundstage amplio, sino uno
espacioso. Punto que, para no sonar tan crueles por lo que mencioné en el inicio, es algo que destaco y me agrada encontrar un audífono en este rango de precio. Eso ayudará a tener una escucha inmersiva y es algo raro de ver en este escalón. Además, algo que ayuda más en este aspecto es el hecho de tener una generosa cantidad de aire estando en este y solo en este sentido por debajo de Theo FD3, solamente en este aspecto. Esto le confiere buena claridad y una separación instrumental notoriamente buena. Entonces, a pesar de no ser un auricular con un soundstage gigante, sí se percibe espacioso y afortunadamente sin ser difuso, porque es otra de las situaciones que a veces puede ocurrir. Describo esto con una preciosa, preciosa canción. De hecho, independientemente de que estemos hablando de Blond Max, sugiero que escuches esta canción con el auricular con el soundstage más amplio que tengas. That Old Feeling de Kitty Callen. Desconozco, y me refiero a la versión que está en Tidal, desconozco si es una remasterización y si no lo es, qué belleza de trabajo para la época. Tenemos en la introducción una trompeta que suena de forma dulce en el extremo izquierdo de la escena, mientras que una guitarra, o lo que parece ser una guitarra, es que no sé, suena entre guitarra y ukelele, aunque más como una guitarra. Si alguien en los comentarios puede orientarme, se los agradecería. Bueno, ese instrumento está en el extremo derecho de nuestra escena sonora. La voz de Kitty está en la parte céntrica. Todo esto se escucha en un enorme, enorme espacio y de una forma melosa, como si estuvieras en un salón. Sobre todo porque en la última estrofa o en las últimas estrofas hay un coro de voces que se unen en el fondo de la escena. Foxtalgia al por mayor con esta canción. Es decir, es una falsa sensación de nostalgia de una época que claramente no viviste y que de hecho todo ese álbum da esa sensación. Escúchenlo, vale mucho la pena. Ahora, nos encontramos con un auricular con un sentido cálido, aunque más dirigido a la parte neutral, lo que también lo hará diferenciarlo de los demás auriculares de la familia Blond. Si lo ponemos en escala, Max está cercano a este punto neutral, seguido de Blond BLA8 o Prometheus, seguido de Blond Mini y Blond BL01 casi en el mismo escalón, los cuales se perciben más cálidos. BL03, por supuesto, es el que tiene más cantidad de calidez. Sobre la firma es en U, aunque la percibo muy cercana a una V, por lo que veremos más adelante. Incluso podría clasificarlo como una V relajada por esta situación. Aquí es donde, aún con la descripción, es importante que deben tomar en cuenta que las diferencias sobre los dos últimos modelos de Blond que mencioné se hacen cortas dentro de la firma y dentro del sonido. El bajo es el aspecto favorito que tengo de este auricular. Es un impacto fuerte, casi al grado bassed, con énfasis suficiente y una adecuada cantidad de energía y con adecuada distribución de energía para sentirse ese slam, pero también para expresarse con una buena limpieza si es que estamos hablando en este rango. A diferencia de Blond BLA8, donde está más equilibrada y distribuida la fuerza de ese golpe, aquí notamos un leve incremento en el área del mid-bass respecto al upper-bass, es decir, la parte final del bajo, lo cual ayudará mucho a percusiones y sonidos que ofrezcan dentro de ese aspecto instrumentos como bajos, contrabajos y sintetizadores. El golpe en el upper bass resulta más rápido y curiosamente, aún con ese aspecto, la relajación de esas frecuencias no resulta tan abrupta, permitiendo que la energía residual en la transición de bajos a medios y medios bajos sea adecuada. Hay un buen trabajo en ese aspecto. Blond BLA Max extiende muy bien al subbajo, dándonos un rumbling o un retumbe muy bueno en el tímpano, pero sin resultar exagerado. En ganancia ya tenemos esta cualidad y también en el tiempo creo que hacen un comportamiento muy adecuado. Vamos con una canción, Sunflower de Post Malone, y justo en este momento que la fiebre arácnida está en todo su esplendor. Qué tiempo para mencionarla. Muy aparte, es una muy linda canción. Tenemos momentos donde claramente el bajo golpea con cierta energía de una forma rítmica muy agradable. Creo que es una de esas canciones que fácilmente te levantarían el ánimo sin importar las circunstancias. Por otro lado, además del golpe percibido, hay una vibración residual que se representa en la zona del subbajo que participa de forma bastante armoniosa. Me agrada mucho la parte final en este audífono, es decir, las frecuencias bajas o el low end. Sobre el resto de frecuencias, o mejor dicho, para explicar el comportamiento de medios y altos, usaré una sola canción, ya que la veo muy completa para describir a este audífono. Revela muy bien sus cualidades, pero también sus defectos. Chain of Command de Hammerfall
Inicia con unos riffs poderosos junto con una batería con mucha, mucha energía. Y ya nos dirá qué tan bien se comporta el rango bajo, su desempeño en el decaído, en el decaimiento, y los medios bajos, porque ahí es donde participan todos esos elementos. Buena energía, buena representación del poder que expresa esa tonada, pero además buena claridad para el rango de precio que estamos hablando, gracias a que, a pesar de estar trabajando en conjunto con mucha fuerza, no llega a congestionarse. Si el decay fuera muy abrupto o muy rápido, no tendríamos esa adecuada distribución de energía. Si fuera una pendiente muy pronunciada, esos elementos en los medios bajos quedarían muy, muy atrasados, junto con la participación del vocalista. Epic metal como debe de ser, dentro de un escenario amplio que le añade un tono aún más asombroso, digno de esa canción, digno de todo este álbum, porque así se debe de expresar. Sin embargo, aquí también tenemos un pero, y es algo que poco había criticado de la familia Blon y que se ve más reflejado en esta canción con los Blon VLMAX. Los medios altos, si bien aparecen con buena claridad y detalle, noto que hay cierto aumento de ganancia que provoca que algunas partes de la pista resulte ligeramente molesto. Esa elevación es lo que provoca que, a mi punto de vista, este sea el Blon que tiene un sonido menos natural y orgánico, menos coherente. Incluso en ciertos tonos llega a escucharse ligeramente metálico. Creí que ese asunto se resolvería con el quemado, pero no ocurrió de esa manera. También esto lo veo más reflejado en la pronunciación de las T's, los yeísmos rehilados y, hablando de esta canción en específico, en los SH's o en los SH, donde sí los percibo algo pronunciados. Es en la tonalidad donde falla un poco en esta parte, no para considerarlo un desastre, pero sí para que piense que es un paso atrás a lo que escuché con Blon Vele A8 o Prometheus. Claro, estamos hablando de dos audífonos de una misma marca, pero de un costo diferente que, aunque tiene similitudes respecto a la claridad con la que se expresan de forma general, Blon Max muestra un desempeño que no me agrada del todo en este aspecto para una sesión larga. Es decir, luego de 30 minutos, esos medios altos llegan a fatigarme un poco. No es que inmediatamente quiera retirarme el auricular, pero sí noto ya ciertas molestias. Probando con diversas fuentes, sí, esto se modifica, pero no de una forma satisfactoria, ni siquiera con fuentes cálidas. Añadiendo puntas que incrementan las frecuencias bajas, sí, hay un amortiguamiento de esta zona que lo requiere, pero ese evidente boost en graves lo hace más divertido, hace que pierda un poco la claridad que me agrada el bajo de Blon VLMAX. Por supuesto, añadiendo ecualización, disminuyendo un decibel entre 3 y 4 kHz, ayudamos a esto, pero creo que aquí también dependerá de los gustos de cada quien. Puedo asegurar que quien lo escuche no va a tener ningún problema, pero ya poniéndote un poco crítico, ahí es donde notaremos ciertas circunstancias. Ahora, continuando con la canción y ahora hablando sobre los agudos, aquí la cosa cambia. La extensión es promedio, la ganancia es adecuada, por lo que en esta zona no encontramos picos que resulten molestos por un lado o faltos de claridad por otro. Los platillos se distinguen muy bien, aún con todo ese retumbe de la batería y con los riffs abundantes. Sí, tal vez le faltaría un poco de refinamiento a ese agudo, pero dentro de este rango de precios, sinceramente, no le pongo peros. Creo que es un buen comportamiento. Y bien, ¿dónde dejamos a estos amigotes en mi top personal? Si bien la mayor parte del trabajo que realiza este auricular me agrada y tomando en cuenta en este rango de precio, lo puedo recomendar. Los errores que tienen los medios altos es lo que me hace sentir que tal vez la adición de un segundo driver no ayudó del todo, porque creo que es el causante de este error en su tonalidad. Por otro lado, como lo dije en la introducción, si bien fui específico en algunos puntos para que tú conozcas este auricular, bajo mi opinión, no vale la pena si ya tienes alguno de los modelos más recientes de la marca, es decir, Prometheus, Blon Mini o Blon VL01. Esto porque, salvo un gran soundstage, no tendrás un salto sustancial en diferencias sonoras, tendrás más de lo mismo. No es un mal auricular, es una mala práctica estar sacando auriculares consecutivamente y que en realidad no están ofreciendo algo nuevo, algo diferente. No vivas de un solo hit, Blon. Date tiempo de arriesgar, sí, pero para involucrar una mejora real que haga sentir al usuario que esta es una experiencia distinta y no solo un auricular que sacaste por sacar. Ya he revisado familias de audífonos que tienen una esencia muy similar, de hecho recientemente hablé de ello al respecto. La diferencia es que ahí sí se percibe una evolución conforme avanzamos en la gama.
Pero bueno, en fin. Bien amigos, esto es todo por este video. Muchas gracias por su apoyo. No olviden dejar un pulgar arriba si es que les ha gustado. Han sido días bastante ocupados y por ello algunos videos se han aplazado un poco. No se preocupen, estará aquí lo que tiene que estar. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video.